octava excusa, de la comisión los honorables concejales Rolando Alberto González García, Roberto Inestrosa Rey y Cinia Rocío Navarro Prada. De otras comisiones, señor presidente, me permite informarle que han realizado el registro biométrico los siguientes honorables concejales: Marco Fidel Ramírez Antonio, Jorge Durán Silva, Álvaro José Argote Muñoz y también el honorable concejal Diego Fernando Devia. Señor presidente, en el mismo sentido me permito registrar la presencia de la honorable concejal Luz Marina Gordillo Salinas, miembro de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. En este sentido, presidente, me permite informarle que tenemos 5 honorables concejales de la Comisión Segunda Permanente, en consecuencia tenemos quórum deliberatorio. Muy bien, muchas gracias, señor Pérez, señor secretario. Quisiera saber si de pronto alguno de los concejales tiene alguna nota editorial para el día de hoy, pues en este momento estaríamos en disposición para otorgarles el espacio. Concejal Marco Fidel Ramírez, adelante. Señor presidente, habida cuenta de la pavorosa soledad que padece hoy el Consejo de Bogotá, le informo que yo tengo, presidente, 25 editoriales represados. Yo creo que es la oportunidad para desahogar, aunque sea la mitad. Pero por ahora comenzaré con el primero. Gracias, señor presidente ad hoc. Señor presidente, distinguidos colegas, es que hoy están promoviendo en el escenario de las redes sociales a nivel nacional e internacional uno de esos esperpentos atroces que deberíamos rechazar con todas nuestras fuerzas. Dice que la promoción del aborto libre, gratuito y seguro. Definitivamente este mundo se ha enloquecido y las feministas radicales, pretendiendo salirse con la suya, en manguala fatal con los abortistas que han convertido esta práctica criminal en un negocio fenomenal, hoy le venden a las mujeres de la ciudad, de la sociedad y del mundo la idea de que el aborto es un derecho fundamental. El aborto no es un derecho fundamental. El aborto es un crimen atroz que viola el mandamiento de la ley de Dios que establece: no matarás. El aborto es la peor violación a la dignidad de las mujeres, no solo porque agrede sus cuerpos, no solo porque agrede su dignidad, sino porque agrede de manera fatal esa vida preciosa que albergan en sus vientres. Otrora, presidente, el vientre de las madres era el lugar más seguro de la tierra para los no nacidos. Y hoy, qué paradoja, se ha convertido en el lugar más inseguro para los que aspiran a nacer. Por eso hoy, como concejal de la familia, como el concejal pro vida de Colombia, respaldo el hashtag aborto antiderecho. Y por supuesto, como líder pro vida en mi país, agradezco el amor de tantas madres que, independientemente de las circunstancias críticas de su embarazo,
han determinado salvaguardar y proteger la vida sagrada de ese ser humano que llevan en su vientre. Agradezco desde aquí a mi madre querida, Blanca Antonio, madre soltera, que ante la disyuntiva de acabar con mi vida o preservarla, decidió preservarla. En honor a ella y a esas millones de madres que defienden la vida, que la consideran sagrada, que entienden que no pueden tomarla porque solo Dios la da, hoy dejo esta constancia histórica en el Consejo de Bogotá. Hoy le digo a quienes promueven el crimen atroz del aborto que una mujer embarazada no necesita un aborto, necesita la protección del hombre que la embarazó, el abrazo de la sociedad, la comprensión de su familia y la preservación en condiciones integrales de tranquilidad de nuestra sociedad por la vía de sus expresiones de autoridad. Hoy debo decir, como concejal de los cristianos, como concejal de la familia, que una sociedad tiene que estar muy confundida, engañada y oscurecida para defender el aborto como un derecho. A quienes promueven el aborto, a los comerciantes de la muerte que se enriquecen con cada interrupción del embarazo, yo debo decirles que a Dios le tendrán que dar cuentas, que la vida es sagrada desde la concepción hasta su conclusión natural, que nadie, absolutamente nadie tiene derecho a tomarla. ¡Que viva la vida! Yo defiendo las dos vidas. ¡Que viva la vida! Porque el aborto no es interrupción voluntaria del embarazo. Una interrupción habla de algo que se puede reiniciar. Y cuando se masacra un ser humano en el vientre de su madre, jamás se puede reactivar esa vida preciosa que se ha cegado. Por lo tanto, señor presidente, agradeciéndole su gentileza al permitirme expresarme, ¿qué digo? Desahogarme, casi con desesperación en mi alma, una vez más desde el Consejo de Bogotá, la máxima autoridad político-administrativa de la ciudad, corporación a la que orgullosamente pertenezco, a la que llegué por la libre decisión de miles y miles y miles de católicos y evangélicos pro vida. Hoy tengo que decir, en este día tan particularmente significativo, en el que muchos promueven la muerte de los que no han nacido, yo defiendo la vida de los que están por nacer. Y declaro desde lo profundo de mi alma, que viva la vida, que viva la vida, que viva la vida. Todos tienen derecho a nacer como nosotros hemos nacido y vivido hasta el día de hoy. Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, el concejal pro vida de Colombia, está presente y defendiendo la vida, señor presidente. Muchas gracias. Con todo gusto, concejal Marco Fidel Ramírez. Él usa la palabra para el concejal Álvaro Acevedo, para que haga usted su editorial. Adelante, concejal. Gracias, señor presidente. En las marchas del día de ayer, lo que se concibe es que no hemos adquirido cultura para protestar frente al Estado, y lo que se dice es que se garantiza el derecho a la movilización, pero dentro del marco constitucional, dentro de la sana convivencia. Protestar sí, pero de esa forma, señor presidente, ver gente tirando bolas de tinta a las fachadas
antiguas de la ciudad que son maravillosas, edificios antiguos, patrimonio arquitectónico de la ciudad, y ver jóvenes tirando gomas o bolas de tinta para manchar las fachadas, y eso cuesta un jurgo de dinero. Y bueno, en eso no comparto, pero sí comparto la marcha en el sentido de que se siga protestando frente al saqueo de la universidad distrital, y la verdad agrima cómo se saquean los recursos de la universidad distrital, una universidad que está hecha exclusivamente para los estratos menos favorecidos del distrito. Entonces, creo que bienvenida la protesta para que haya claridad en el manejo de los recursos públicos que se dirigen desde la administración hacia la universidad distrital de nuestros impuestos. Pero lo más lamentable, señor presidente, es que sea la universidad dada hacia los estratos 1, 2 y 3 que se vea afectada con estos malos manejos de los recursos, al parecer por miembros de las directivas y también personas externas que han querido saquear los recursos de la universidad pública, señor presidente, la universidad distrital. Tanto que luchamos nosotros el año inmediatamente anterior para aprobar unos recursos, aquí vimos al rector de la universidad distrital haciendo la tarea, dando a conocer las necesidades de la universidad, y se apropiaron unos miles de millones de pesos, creo que fueron más de 20 mil millones de pesos, si la memoria no me falla. Y tanto que se brega aquí para aprobar los recursos, para destinarle recursos a los estudiantes de escasos recursos en la ciudad, y por otro lado una puerta donde se están saliendo los recursos. Entonces eso no se concibe en la mente de nadie, señor presidente. Entonces creo que es una buena protesta en la medida en que se exige que haya justicia, se llegue hasta las últimas consecuencias y se verifique qué ha pasado con esos miles de millones de pesos que se dice a través de los medios se han esfumado, se han ido a parar a manos que no son las indicadas, no se han invertido en las obras que requiere la universidad distrital, el bienestar universitario está afectado de la universidad distrital. Entonces, señor presidente, creo que razón tienen los estudiantes en un momento dado, cuando no hay justicia, pues se pide que se cumpla. Quería dejar esa constancia para que, señor presidente, en un momento determinado haya una respuesta por parte de los organismos de control. Y yo creo que la personería también tiene un gran compromiso, la misma Contraloría Distrital, para hacer una auditoría allí y que se investigue de fondo qué ha pasado con esos recursos, porque bien difícil, vuelvo y reitero, bien difícil que es entrar un joven a la universidad distrital de la clase media hacia abajo, señor presidente. Era mi constancia nuevamente en protección y en defensa de la única universidad real pública del distrito capital, que es nuestra universidad distrital. Gracias, señor presidente. Con todo gusto, concejal Álvaro Acevedo. Vamos a otorgar, perdón, señor secretario, tenga la gentileza de registrar concejales que ya han hecho su ingreso. Con gusto, señor presidente, me permito informarle que la comisión ha realizado su registro biométrico el honorable concejal Roger Carrillo Campo. De otras comisiones, en el mismo sentido, han realizado su registro biométrico el honorable concejal Holman Felipe Morres Rincón. 36. Y también el concejal Celio Nieves Herrera. Señor presidente, le informo que se ha llevado a cabo la certificación de concejales. Bueno, me avisan que ya el concejal Daniel Palacios y la concejal Nelly Patricia están por hacer ingreso. Entonces, mientras tanto, vamos a otorgarle el uso de la palabra al concejal Holman Morris para su correspondiente editorial. Adelante, concejal.
Gracias, gracias, presidente. Yo también me quiero referir a los hechos que hemos visto en las últimas horas, que tienen dos grandes protagonistas, tres protagonistas. Por un lado, una movilización pacífica, bella, de nuestros estudiantes, javerianos de universidad privada, públicos de nuestra querida Universidad Distrital. Primer protagonista. Segundo protagonista, nuevamente y tristemente, el ESMAD, en el uso desmedido de la fuerza, como lo vengo denunciando en este consejo hace 4 años, donde interviene el ESMAD, hay un joven tuerto, hay un joven herido, y en el caso de los últimos hechos, un joven que perdió la pierna. Un uso desmedido de la fuerza, de gases lacrimógenos a instalaciones protegidas por el derecho internacional humanitario, como son los hospitales. En fin, un desastre nuevamente el ESMAD. Y el tercer gran protagonista de fondo, la corrupción. Y entonces, con esos tres personajes, con esos tres protagonistas, uno elabora la siguiente parábola. Resulta que denunciar la corrupción termina siendo perseguida por el ESMAD del alcalde Enrique Peñalosa. Esa es la síntesis. Los estudiantes de la Universidad Distrital en su derecho denunciando la corrupción en la universidad, que este consejo no puede omitir ni pasar por alto el debate que están clamando los estudiantes sobre la corrupción que está sucediendo en la Universidad Distrital. Dicen que una tarjeta de crédito en más de 1.000 millones de pesos en carros, mujeres, trago, y después le dicen a uno que aquí no hay plata para financiar la educación pública y de calidad en la Universidad Distrital. Claro, ¿cómo no va a haber plata si cogen una tarjeta de crédito a hacer ochas y panochas? Y por el otro lado, el ESMAD del alcalde Enrique Peñalosa, a quien responsabilizo como comandante de la policía de la ciudad de Bogotá, nuevamente su insensibilidad, su falta de diálogo y concertación con el estudiantado colombiano y dejar hacer de manera desmedida al ESMAD y nuevamente los heridos que pone el ESMAD en la ciudad de Bogotá. Defendiendo la corrupción. ¿Qué es lo que están interpretando hoy esos estudiantes de la universidad pública y la universidad privada hoy en Bogotá en el corredor de la 40? Pues nos mandaron el ESMAD para proteger a la corrupción de Enrique Peñalosa. Esa es, al final del día, la lectura. No hay derecho. No hay derecho para eso. Y 4 años y este consejo no hizo el control, mi doctor Celio. Yo sé que usted comparte lo que estoy diciendo. No hizo el control sobre lo que está pasando con el ESMAD en la administración de Enrique Peñalosa, que lo convirtió en la oficina de atención al ciudadano, lamentablemente. ESMAD para la población en condición de discapacidad, ESMAD para la señora que muere de un paro cardíaco en Transmilenio, ESMAD para los estudiantes que luchan contra la corrupción. Esa es la política de Enrique Peñalosa en esta ciudad. Para terminar, yo quisiera saber qué funcionaria o funcionario de la personería se encuentra en este momento en el recinto. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Doctora Zulima, por derecho de petición verbal, le ruego a la personería que se pronuncie sobre el número de heridos que hubo en esta jornada de protesta social a la cual tienen los derechos los estudiantes. ¿Por qué el uso desmedido de la fuerza? ¿Por qué el ataque a un hospital por parte del ESMAD? Tres, que nos diga la personería si hubo o no hubo, o si es verdad o no es verdad, que hubo nuevamente infiltrados dentro de la protesta social para sabotearla, y a quienes en este momento señalan todas las acusaciones sobre los incitadores de las bombas Molotov que incendiaron o intentaron incendiar el ICETEX ayer en el centro de la ciudad. Cuatro,
¿Cuántos fueron los jóvenes detenidos y dónde están en este momento? ¿Y si fueron agredidos por la fuerza pública? Tengo información de varios jóvenes detenidos en tanquetas en la noche de ayer tarde, que hoy no saben sus padres cuál es su paradero. Y al Consejo de la Ciudad, ¿vamos a hacer el debate sobre el ESMAD, el uso de la fuerza en Bogotá, o no lo vamos a hacer? Y digámosle a Bogotá, no lo queremos hacer. Nos tapamos los oídos, los ojos, pero no hacemos el debate al ESMAD. Porque es más importante proteger al alcalde Enrique Peñalosa que hacerle el control político a Enrique Peñalosa. Y si digámosle también a los estudiantes, si vamos a hacer el control político sobre la corrupción en la Universidad Distrital o no lo vamos a hacer. Pero no hay derecho que el Consejo de la Ciudad siga tapándose los oídos, las orejas. Como dice mi colega doctor Durán, la democracia sorda y muda de la capital representada en el Consejo de la Ciudad, en sus mayorías peñalosistas, el peor gobierno en la historia de esta ciudad. Gracias, presidente. Con gusto, concejal Holman Morris. Holman Morris, correcto. Hay una L y una S de diferencia. Bueno, muy bien. Entonces, señor secretario, tenga usted la gentileza de registrar concejales que han hecho su ingreso. Con gusto, señor presidente, me permito certificar que la comisión ha realizado su registro biométrico el honorable concejal Daniel Palacios Martínez. Se ha realizado la certificación, señor presidente. Señor secretario, ¿cuántos concejales de la comisión han hecho presencia, por favor? Señor presidente, me permite informarle que en este momento han hecho presencia 7 honorables concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. Bueno, eso quiere decir que estamos pendientes de la presencia de un concejal más para que podamos aprobar el orden del día y darle curso a la sesión de hoy. Mientras tanto, si les parece, podemos otorgar otro espacio para editoriales. Si alguien más quiere hacer alguna intervención, el micrófono está abierto a partir de este momento. Bueno, me dicen que ya en
contados minuticos tenemos la presencia de dos honorables concejales más de la comisión. Mientras tanto, entonces, vamos a otorgarle uso de la palabra al honorable concejal Roger Carrillo para que haga su correspondiente editorial. Adelante, concejal. Dos temas, señor presidente. La primera es, pues, celebrar la decisión del Consejo de Estado que negó las medidas cautelares que buscaba suspender la primera línea del Metro de Bogotá. Yo creo que se despeja toda duda de que el trámite que dio el Consejo de Bogotá a ese importante proyecto se dio en el marco de la ley, cumpliendo todos los requisitos legales, técnicos y presupuestales. Así que yo espero que se cumpla el cronograma que ha establecido la administración distrital y que a finales del próximo mes podamos adjudicar esta importante obra, que es importante para Bogotá y para el país en general, y que Bogotá, por supuesto, avance en la solución de uno de los problemas más graves que tiene la ciudad, que es el tema de la movilidad. Y que el próximo año, señor presidente, comencemos ya a dar la discusión y el debate sobre la segunda línea del Metro de Bogotá, que comencemos a mirar ese trazado que debe quedar contenido en el próximo plan de desarrollo y en el próximo plan de inversiones. El grave problema de Bogotá es la movilidad, y ahí es ahí donde tenemos que concentrar los esfuerzos nosotros con la próxima administración que llegue, para que también Transmilenio por la 68, Transmilenio por la Boyacá, y definamos qué se va a hacer, por supuesto, por el corredor de la carrera séptima. Yo creo que esos son temas fundamentales, son temas de ciudad, señor presidente, en los cuales, pues, el próximo año quienes estén en el Consejo de Bogotá, por supuesto, debemos abordar esos proyectos importantes para la ciudad. Y otro tema, presidente, bienvenida a las protestas, pero también hemos visto una cantidad de desmanes de algunos vándalos que han hecho de esta protesta, por supuesto, que se convierta en un campo de batalla y de agresiones contra la fuerza pública. Nosotros no podemos aceptar eso. Bienvenido todo el que quiera protestar, porque ese es un derecho fundamental y así está establecido en la Constitución Política. Pero tanto transportadores como estudiantes, yo creo que han tenido desmanes que han generado, por supuesto, estos hechos violentos y enfrentamientos con la fuerza pública. Bueno, lo que no podemos aceptar es que se genere pánico en la ciudad y que, por supuesto, se afecte la movilidad en la capital de la República. Era eso, señor presidente, quería dejar esas constancias. Muchísimas gracias, concejal Roger Carrillo, por su intervención. Bueno, seguimos en promoción de editoriales y veo al concejal Celio Nieves Herrera, que también tiene un mensaje para esta comisión el día de hoy. Adelante, concejal Celio Nieves. Disculpe primero, por favor, secretario, tenga usted la gentileza de registrar concejales que también han hecho ingreso en este momento. Con gusto, señor presidente, me permite informarle que de otras comisiones ha realizado su registro biométrico el honorable concejal Jeffer Yesid Vega Boadilla. Señor presidente, se ha llevado a cabo la certificación de concejales. Muy bien, adelante, concejal Celio Nieves. Ya saben que si se quieren repetir de editorial lo pueden hacer, ¿no? Estamos en promoción de editoriales, concejal. Bueno, muchas gracias, Celio. Señor presidente. Gracias por dejarme intervenir acá en este auditorio tan congestionado. Quiero manifestar lo siguiente. Escuché atentamente al señor concejal Morris. La verdad, en su extensión yo me manifiesto estar de acuerdo con lo expresado por él. Soy un convencido, porque también fui un hombre que organicé y participé en movilizaciones estudiantiles por allá en la década de 1970-1980. También organicé y convoqué movilizaciones y aún sigo participando de ellas, de las que hacen los estudiantes y los maestros por la geografía colombiana. Y eso no le debe dar a uno vergüenza decirlo.
porque hay un originador y es la ausencia de respuesta a las solicitudes de la ciudadanía bogotana y en esta ocasión del estudiantado bogotano y colombiano, que por la desatención de los gobiernos de turno, pues tienen que acudir a lo que está permitido en la Constitución y en la ley. Por supuesto que uno no se puede poner de acuerdo con esos hechos de desmanes que se dan en algunas de estas manifestaciones públicas, que en su mayoría son pacíficas y con un propósito positivo. Yo también soy un convencido que siempre extrañamente uno solicita investigación de los posibles autores de los actos que rayan en lo desalentador, y nunca aparecen esas investigaciones que los abogados llaman exhaustivas. Nunca aparecen esas investigaciones, nunca aparece el responsable de ese acto desafortunado en medio de una protesta como la que se hacía de ayer, en una condición muy interesante que nos debe llamar la atención a los concejales de Bogotá. Hacía yo bastante tiempo, de verdad, bastante, muchos años diría yo, que los estudiantes de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, no se juntaban. Eso nos tiene que llamar la atención. Ahí hay un estado de alerta, un llamado de atención. Los estudiantes, los jóvenes por naturaleza, y todos los que aquí estamos, soy un convencido, fuimos rebeldes, claro, cada uno a nuestro estilo seguramente, pero esa rebeldía viene encauzada, como lo hicieron el año anterior a finales de octubre y noviembre, los estudiantes de las universidades públicas, que después que el gobierno nacional del presidente Duque y de la ministra de Educación respectiva negaban que podrían existir recursos para el fortalecimiento de la educación pública, principalmente para el mejoramiento de las infraestructuras, al cabo de los 45 días tuvieron que hacer un acuerdo aceptando lo que los estudiantes planteaban desde el primer día. Entonces uno dice, ¿cuánto no se hubieran podido ahorrar de esfuerzos en la lucha, en las desatenciones, tanto el gobierno, si hubiera atendido las valiosas y justas reclamaciones del estudiantado universitario del país? Firmaron el acuerdo y aparecieron, ahí sí aparecieron, porque la pelea se estaba poniendo más dura y compleja. Aparecieron 5.5 billones de pesos para la educación pública colombiana. Pero al inicio de la pelea, no hay de dónde, pero aparecieron. Por eso es que la pelea es justa y es válida. Pero lo importante es que la pelea, los acuerdos los cumplan. Porque yo les cuento, normalmente siempre las peleas nuevas, el primer punto, o el segundo, o el tercero, o el último, en el proceso de discusión y de negociaciones, para que se respeten los acuerdos firmados el año anterior, imagínense. Y los acuerdos los incumplen los gobiernos. Entonces estaba diciendo que importante ayer la unidad frente a un punto muy claro, que es lo que molesta a la mayoría de los colombianos, el tema de la corrupción. Y rodearon a los estudiantes de la Universidad Distrital, los universitarios de la Pedagógica, de la Nacional, del Colegio Mayor de Cundinamarca, de la Universidad Javeriana, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Externado, de la Universidad Santo Tomás. Miren, eso no es un acto caprichoso, sino es que los estudiantes están mirando que ellos pueden ayudarnos a reorientar los destinos de la nación, los destinos de la patria. Y ellos,
que junto con sus maestros, con sus catedráticos, discuten los temas de ciudad y los temas de país, están diciendo algo está funcionando mal en este país. Oído. Y si hay que hacer lo que decía el concejal Morris, un debate sobre el estado de la universidad distrital, pues habrá que hacerlo. En cualquier momento, señor presidente, de pronto en esta comisión que tiene el tema de la educación, yo le solicitaría a usted muy respetuosamente que de pronto convocara a las distintas bancadas para que hicieran las respectivas proposiciones y todos tengamos a bien hacer este debate seguramente necesario y aclaratorio de la vida y el desarrollo de lo que pasa hoy en la Universidad Distrital. Y qué tal que en medio de esa discusión aparecieran los recursos que el gobierno y el Consejo de Bogotá le negó a un proyecto de acuerdo construido por los cabildantes estudiantiles para garantizar recursos nuevos y fuertes para el crecimiento de las infraestructuras educativas de la Universidad Distrital. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que ya no voy a volver a hablar hoy. Aquí no, porque tenemos que ir a hablar bastante, pero en otros lugares. Muchas gracias. Con mucho gusto, concejal Celio Nieves Herrera. Señor secretario, por favor, registre concejales que ya han hecho su ingreso. Con gusto, señor presidente, me permito informarle que de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno ha realizado su registro biométrico la honorable concejal Carolina Villegas de Nubila. Así, presidente, me permite informarle que en este momento contamos con quórum decisorio. Muy bien, en ese orden de ideas, entonces, señores concejales de integrantes de la Comisión de Gobierno, el orden del día se encuentra en sus respectivos monitores, sus respectivas pantallas. Pongo en consideración la aprobación del orden del día. Señor presidente, me permito informarle que se ha aprobado el segundo punto del orden del día. Señor secretario, ¿tenemos proposiciones para leer en la comisión? Sí, señor presidente. Tercero, lectura, discusión y aprobación de proposiciones. Por favor, leamos la proposición o las proposiciones que tengamos, señor secretario. Señor presidente, me permito informarle que se encuentra una proposición radicada, el tema aplicación de la sentencia C-355 de 2006 en Bogotá. Los citados, Secretario de Salud, Secretaría de la Mujer, invitados, personero distrital, contralor distrital y veeduría distrital. El cuestionario consta de 17 preguntas y es firmado por el honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio, vocero de la bancada Partido Opción Ciudadana. Señor presidente, me permite informarle que está en consideración la aprobación de la proposición. Muy bien, en consideración la proposición leída. Señor presidente, me permite informarle que ha sido aprobada la proposición. Concejal Marco Fidel. Con gusto, concejal. Siguiente punto de orden del día, señor secretario. Con gusto, señor presidente. Cuarto, citaciones a debate de control político. Debate de control político en desarrollo de la siguiente proposición. Proposición priorizada número 664, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 25 de octubre de 2018. Tema, situación de la educación en Bogotá. Citantes, honorables concejales Javier Santisteban Millán, Andrés Eduardo Forero Molina, Diego Fernando Devia Torres y la concejal Carolina Villegas de Nubila, del Partido Bancada Centro Democrático. Citados, doctores Claudia Cecilia Puente Reaño, Secretaría Distrital de Educación, Andrés Ortiz Gómez, Secretario Distrital de Planeación. Muy bien, entonces, tenemos registro. Por favor, señor secretario, registremos concejales. Con gusto, señor presidente, me permito informarle que ha realizado el registro biométrico el honorable concejal Eduard Aníbal Arias Rubio, miembro de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. Señor presidente, se ha llevado a cabo la certificación. Muy bien, entonces vamos a entrar a darle curso al debate de control político que ha sido citado para el día de hoy por mi bancada, la bancada del Centro Democrático. Yo como concejal citante voy a otorgarle el uso de la palabra inicialmente a mi colega, compañero de bancada, el concejal Diego Fernando Devia. Adelante, concejal. Bueno, presidente, buenos días, honorables concejales,
a los miembros de la administración. Presidente, muy amable, usted es el citante principal de esta proposición, pero pues le agradezco por darme estos minutos primero en el uso de la palabra. Bueno, creo que es bien importante pues este debate de salud y más de educación y más en el contexto de todo pues lo que está viviendo la ciudad. Y creo que pues es importante aclarar que necesitamos ese debate sobre la universidad distrital, sobre lo que está pasando, los recursos. Y pues también es un llamado pues de atención a todos los que están pues protestando. Creo que es un legítimo derecho el poder pues protestar y todo, pero creo también que los estudiantes pues tienen, aunque tienen ese derecho pues a la protesta, creo que debe ser pues contra los corruptos y contra lo que está pasando en la universidad y no afectando pues a toda una ciudad y a miles y millones pues también de ciudadanos que de una u otra manera tienen que pagar impuestos cumplidamente, y esto pues afecta también el desarrollo de la ciudad. También es, creo que, el llamado muy importante pues a los organismos de control pues para que hagan las respectivas averiguaciones, investigaciones a nivel fiscal de lo que realmente pues esté pasando al interior de la universidad, y que los estudiantes pues sean ellos mismos los que también estén pues vigilantes de aquellas personas que se infiltran muchas veces en estas protestas para ayudar y hacer los desmanes que vimos ayer contra instituciones en el centro de la ciudad que realmente no tienen muchas veces que ver. Y creo que pues que si hay algo que investigar pues que se haga, pero pues creo que también es importante el respeto para la demás ciudadanía. Y pues esa es como mi apreciación y mi llamado de atención a los jóvenes que, o a los estudiantes, pues para que no se dejen también infiltrar muchas veces en estas protestas legítimas, pero que deben ser pacíficas en todo momento. Bueno, con respecto pues al debate de esta proposición, presidente, es importante, secretaria, las respuestas de esta proposición pues son de octubre del año pasado. Casi pues ya un año después. Entonces, ante los resultados oficiales del censo, es importante que haya un ajuste de cifras. Creo que es muy importante pues hacer este registro de cifras, ya que en la ciudad pues nos habla de 8.2 millones y ahora pues se nos está hablando de una realidad de 7.2 millones, así que esperamos pues que planeación pues pueda dejar unas cifras también actualizadas. Y vemos pues para el buen uso de la siguiente administración y el feliz término de esta. Vamos a tener pues un decrecimiento. Planeación nos habla de que para el 2030 vamos a tener un decrecimiento de menores de edad en edad escolar entre los 3 y 16 años. Este decrecimiento estaría por el orden del menos 0.46%. Entonces, por un lado necesitamos ese ajuste de cifras y por el otro lado es preocupante porque lo que significa es que vamos a estar quedando pues sin jóvenes, y esto es algo pues que está ocurriendo, como sabemos, en el mundo entero, y pues Bogotá ya va a comenzar a sentir también esto, y creo que es una de las maneras de enfrentar, y esto es fortaleciendo pues las familias. Creo que las familias tienen que procrear. Es importante no promover el aborto de una manera, ¿cierto? El aborto no debe ser, debemos buscar la vida, y vemos que esto ya pues está afectando pues el futuro de Bogotá, y se está viendo ya en las cifras. Las cifras de planeación nos dicen que Usme es una localidad con mayor porcentaje de menores de edad escolar, pero en educación pues nos dicen que Suba. Es importante pues, secretaria, que nos aclaren en el marco de este debate esa aclaración de esas cifras, de realmente cuál es el orden de las localidades con mayor porcentaje de menores en edad escolar. Lo cuarto que quiero hablar es que también se nos dice que educación se presenta una disminución en la demanda efectiva. Esto también pues requiere, secretaria, como una explicación, porque cuando vemos los cuadros anexos a estas respuestas, uno se da cuenta que año tras año pues la demanda efectiva disminuye levemente. Lo quinto es con respecto a la planta de docentes, pues ha aumentado un 11% la planta de docentes. Esto pues me parece positivo, porque si queremos tener una ciudad mucho mejor y educada, tenemos que tener más y mejores docentes.
Necesitamos además darle mejores herramientas a la Secretaría de Educación para que capacite a los docentes a mayores incentivos para apoyos pedagógicos y terapéuticos para los estudiantes con discapacidad y así generar una inclusión efectiva. Pues con respecto a esto, secretaria, qué bueno saber de eso, de ese porcentaje de docentes que ha aumentado, qué porcentaje de docentes está enfocado a la población en condición de alguna condición de discapacidad o movilidad reducida, bueno, etcétera. ¿Qué más podemos encontrar de esto que se ha venido avanzando? Y como usted sabe, pues yo he venido trabajando y motivando pues cada día que haya una verdadera educación con inclusión en el Distrito Capital. Lo sexto es con respecto al Colegio Villamalia en Engativá se presentó una situación pues que hay que revisar y que merece pues dar cierto debate, donde encontramos unos estudiantes ensayando en una puesta en escena con arengas al gobierno y cantando pues de otro lado también una canción guerrillera, ¿cierto? Y aquí encontramos pues dos cosas. Por un lado, una posición ideológica, ¿cierto? Qué bueno que el país, ¿cierto?, está en el debate acerca si la educación debe o no adoctrinar a los estudiantes, y eso pues lo podemos debatir democráticamente pues en otro lado, en otro escenario, pero sí es importante que cómo es posible que los estudiantes estén pues cantando himnos guerrilleros, ¿cierto?, o si fueran para no, ¿cierto?, decir o himnos paramilitares o lo que sea, himnos a la violencia, himnos a irse en contra del otro, de agresión. Creo que estos himnos nos hacen daño y fue en el marco de uno de los colegios, ¿cierto? Y creo que tenemos que pues seguir avanzando hacia la paz y no seguir pues exaltando, ¿cierto?, todas esas posiciones guerrilleras que lo que hacen es que incentivan más la violencia al interior pues de los jóvenes y que eso se ve repercusión en la sociedad. Y lo estamos viendo pues de una u otra manera, ¿cierto? No digo que esa sea la principal raíz, pero lo vemos aún en lo que está pasando en esta semana. Lo séptimo es la tasa de deserción, pues ha disminuido y ese es un logro que no es de poca monta y también pues hay que resaltar eso, ha venido disminuyendo la deserción escolar y pues creo que esto debe mantenerse en la ciudad y pues dejar unas rutas bien claras para la siguiente administración y pues seguir en estos retos de disminuir la deserción escolar. Lo octavo pues son los colegios nuevos, vemos que son la meta. Son 30, ¿cierto? También es cierto que hay 8 nuevos colegios que no existían, pero bueno, esos otros 22, ¿cómo quedan? De aquí en estos 3 meses, ¿cuántos nuevos se van a inaugurar de esa meta de 30? ¿Cómo quedan esa proyección de esos 30? Y pues también pues hay que resaltar los 28 colegios que se han mejorado, que existían, pero que se hicieron una reestructuración y un mejoramiento y vueltos a reconstruir, que eso también hay que reconocerlo de esta administración y es muy importante ese mejoramiento en estructura para bien de nuestros jóvenes y niños. Hay que resaltarlo, pero pues también, bueno, ¿cómo es esa proyección de esos 30 colegios que se propuso esta administración y cómo quedan, cuántos nuevos se alcanzan a inaugurar y cuántos quedan en obra al final de este cuatrenio? Lo otro y último, presidente, es la jornada única en 186 colegios de 390. Esto ha sido un avance progresivo y es algo que tiene que seguir trabajando hasta pues lograr el 100%. Pero qué importante, secretaria, que usted nos hablara pues sobre el contenido de esa jornada única, ya que pues la idea no es que queden allí como jornada única sin hacer nada. Sé que se ha avanzado algo en esto y pues qué importante que nos lo ilustre y poder pues tener un algo más profundo de lo que se va a hacer, pues para que ellos no queden ahí en la tarde sin hacer nada o sentados en un pupitre o sin una visión clara de lo que se puede hacer en esta jornada única, que creo que es muy importante y hay muchísimos sectores aún privados que pueden aportar a esta jornada única de una u otra manera y aún de una manera gratis poderlo hacer, pero pues poder trabajar de la mano de los estudiantes y en el apoyo de la educación de nuestras jóvenes. Gracias, presidente. Eso es mis apreciaciones a este debate. Continuando con este debate, tiene la palabra el honorable concejal Javier Santisteban.
Muchísimas gracias, señor presidente, concejal Diego Fernando Devia. Muy amable. Bueno, el tema que nos trae hoy a este importante debate y control político es la situación de la educación en la ciudad de Bogotá. Y voy a comenzar a abordarlo hablando de la población en edad escolar en el periodo comprendido entre el año 2014 y el año 2018. Pues la población en edad escolar, para el año 2018 se calculó en un total de 1.452.675 niños, niñas y adolescentes. Digamos que la población en edad escolar ha venido teniendo una disminución constante durante este periodo, con un leve incremento solamente en el año 2018. Digamos que esto se debe a que el país se encuentra en un proceso de transición demográfica, en donde en los últimos años, en las últimas décadas, y cada vez de una forma mucho más acentuada, se han reducido las tasas de natalidad, es decir, están naciendo menos niños en la ciudad. Y esto, pues, en consecuencia, revierte la tendencia creciente de la población del país. Recordemos que Bogotá se está volviendo, Colombia se está volviendo más un país de mayores, ¿cierto?, que de niños. En cuanto a la demanda educativa del sector oficial entre el año 2014 y el 2018, digamos que se redujo en un 5.6%, eso es un total de 51.098 cupos. En el año 2014 teníamos 908.196 estudiantes y en el año 2018 tuvimos un total de 857.098 estudiantes. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son las razones de esta reducción que, pues, la verdad es significativa? Hablando de la demanda educativa del sector oficial por localidad, también en el periodo comprendido entre el 2014 y 2018, aquí podemos apreciar que también se presentó un descenso, ¿cierto?, en donde pues se encuentra que hay una disminución de la demanda en este mismo lapso de exactamente 51.098 estudiantes. Solamente hay una localidad en donde se presentó un incremento, que fue la localidad de Fontibón, con un incremento del 3.5%. Eso fue un total de 897 cupos. En cuanto a la oferta educativa, pues digamos que la oferta educativa también ha tenido una tendencia a disminuir en este quinquenio comprendido entre 2014 y 2018. Si se evalúa con respecto al año 2014, la reducción interanual es en promedio del 2.9. Con relación al año 2017, la oferta educativa del sector oficial se redujo en 3.2%, es decir, en un total de 28.543 cupos menos. Por clase de colegio, las ofertas de cupos escolares de las instituciones educativas administradas directamente por la Secretaría de Educación en este quinquenio registró una reducción interanual del 1.5%. En cuanto a la matrícula del sector oficial por clase y colegio, aquí tenemos que la matrícula en el año 2018 fue atendida en un 94.68% por los establecimientos administrados directamente por la Secretaría de Educación, seguida de los colegios con administración contratada, que fue del 3.9, y posteriormente seguida por los colegios que tienen matrícula contratada con el distrito, que son el 1.5%. Durante este quinquenio también se evidencia una reducción de la matrícula de sector oficial, pasando
de 887.057 en el año 2014 a 780.052 en el año 2018. Es decir, hubo una reducción que es bastante notoria. Aquí nuevamente la pregunta, ¿cuáles son las razones para que se haya presentado esta reducción? En cuanto a la evolución del personal docente y directivo docente, en el periodo comprendido entre 2012 y 2018, aquí podemos decir que se incrementó en un 13.1%, es decir, hubo más un mayor número de profesores. Y el número promedio de alumnos por docente en el sector oficial es de 22 estudiantes. Aquí hay que decir que solamente 14.666 docentes y directivos docentes han sido beneficiados en programas de formación, como el de Espacio Maestro, con un total de 1.677, en Cátedra Pedagógica 109, en Eventos Académicos y Culturales 967, Pasantías y Estancias Pedagógicas 213 y en Formación Postgradual 887 docentes o directivos docentes. En cuanto a la tasa de deserción por sector, también entre 2013 y 2017, digamos que el comportamiento de la tasa de deserción del sector oficial por nivel educativo es también decreciente, excepto en el año 2015, cuyo comportamiento es de cierta manera atípico. Sin embargo, se observa una reducción generalizada de esta en todos los niveles. Eso pues nos deja un poco más tranquilos, en la medida en que menos estudiantes deserten del sistema educativo, pues hombre, creo que estamos haciendo más por nuestros niños y niñas en Bogotá. En cuanto a la tasa de reprobación por sector y clase de colegio, entre el año 2013 y 2017, vamos a tener que la tasa de reprobación de los colegios del sector oficial presenta una relativa estabilidad que se ha mantenido alrededor del 8.9%. El porcentaje de los colegios distritales clasificados en categorías A positivo, A y B, en las pruebas de estado, aquí tenemos que en el periodo 2014-2018 aumentó del 72.3% al 84.1% en el año 2018. En este año, la mayor proporción de colegios de Bogotá, incluyendo los colegios oficiales y no oficiales, se encuentran con la categoría A más o A positivo con el 32.9%. En las categorías A y B se ubicaron el 30.4 y el 28.1 respectivamente. Ahora, hablando en cuanto a los avances de la infraestructura de los colegios oficiales, la administración de Enrique Peñalosa definió construir 62 colegios nuevos, 30 en nuevos predios y 32 reconstrucciones en lotes existentes, lo que incluye terminaciones y ampliaciones. Según la Secretaría Distrital de Educación, los avances en el periodo 2016-2018 son los siguientes: colegios nuevos en lotes nuevos, dos colegios construidos y dotados que se encuentran en funcionamiento actualmente, 9 colegios que se encuentran en ejecución de obra, 9 colegios que se encuentran en ejecución de diseños y 10 que se encuentran apenas en gestión predial. En cuanto a los colegios en lotes existentes, la intervención de la infraestructura educativa en las modalidades de restituciones, terminaciones y ampliaciones se encuentran en el siguiente avance: 13 obras terminadas, 16 obras se encuentran en ejecución, 2 colegios se encuentran en ejecución de diseños y 1 se encuentra en saneamiento predial. Aquí la pregunta que cabe es, ¿cuáles son los avances a esta fecha? ¿Cuáles obras registran retrasos y cuáles obras quedan
con solo diseños y gestión predial. Hablando de las rutas escolares y subsidios de transporte en el periodo 2012-2016, encontramos que los estudiantes beneficiados con las rutas escolares disminuyeron levemente de 31.116 en el año 2012 a 30.747 en el año 2018. Por el contrario, los estudiantes beneficiados con subsidio de transporte aumentaron de 31.363 en el año 2012 a 35.266 en el año 2016. Las rutas también aumentaron, pasando de 1.120 en el año 2012 a 1.299 en el año 2016. La distribución de los colegios por jornada única, por localidad, con corte a el mes de septiembre del año 2018, tendrá la siguiente información. Es que la jornada única ha beneficiado a 102.274 estudiantes de los 186 colegios, solamente 13.66% de matrícula oficial en el distrito. Los avances en jornada única, pues la verdad, aún van bastante lentos. Algunas localidades en donde se han visto los avances, pues en Ciudad Bolívar, con 15 colegios con jornada única, en Gativá con 17, Rafael Uribe con 19, Suba con 23 y la localidad de Usme con 22 estudiantes. Ahora, en cuanto a la distribución de los colegios en jornada extendida, con corte a septiembre de 2018, tenemos que esta jornada extendida ha beneficiado a 281.691 estudiantes de 305 colegios del distrito, de 35.71% de matrícula oficial del distrito. Algunas localidades que tienen colegios con jornada extendida, cierto, en Bosa 24, en Ciudad Bolívar 38, en Kennedy 39, en San Cristóbal 28 y en Usme 35 estudiantes. En el tema de alimentación escolar, aquí encontramos que se evidencia lo siguiente: la vigencia del año 2018, un total de 728.277 estudiantes fueron beneficiados con alimentación escolar. Esto quiere decir el 100%, la totalidad de los estudiantes que manifestaron la necesidad de recibir alimentación durante la jornada escolar. Se suministraron 201.119 raciones de desayunos y almuerzos escolares y 705.762 raciones de refrigerios escolares en todas las jornadas. Aquí lo que vale la pena preguntarnos es qué seguimiento y control se realiza por parte de la Secretaría de Educación sobre la calidad de la alimentación escolar, qué balance ha hecho la administración al respecto, qué dicen los informes de interventoría de los contratos para el suministro de alimentación escolar. Algunas conclusiones y recomendaciones de esta intervención. Lo primero es que pues hay avances importantes en materia de educación en los últimos 4 años, eso hay que reconocerlo. Nos preocupan algunos indicadores de eficiencia interna, como la tasa de deserción y la tasa de desaprobación, que hay que tratar de bajarlas en cuanto sea posible. Se requiere ampliar sustancialmente los programas de capacitación del personal docente. Hay que incrementar el porcentaje de colegios distritales clasificados en categorías A positivo, A y B en las pruebas de estado, es decir, mejores resultados. Es necesario avanzar con mayor intensidad en la implementación de la jornada única. Ojalá algún día el sector oficial pueda ofrecerle al estudiantado pues jornada única en todos los establecimientos educativos de la ciudad. Hay que resolver algunos problemas que aún persisten en la infraestructura educativa.
terminar las obras que están pendientes y proyectar nuevos colegios para tener pues el cubrimiento total. Se deben realizar controles y balances sobre la calidad de la alimentación escolar, ¿cierto? Que se reciba pues de una calidad que realmente beneficie la salud, el rendimiento académico, el crecimiento de nuestros estudiantes. La próxima administración debe dar un gran salto en materia educativa, especialmente en calidad, cobertura y educación superior. Y finalmente, hay que tomar medidas eficaces para reducir hasta donde sea posible la deserción escolar. Hasta aquí pues la intervención en este debate de control político. Señor secretario, por favor, registremos concejales. Tenga la gentileza. Con gusto, señor presidente. Me permito informarle que de otras comisiones han realizado el registro biométrico los siguientes honorables concejales: Julio César Acosta Acosta y Juan Felipe Grillo Carrasco. Señor presidente, se ha llevado a cabo la certificación de los concejales. Bueno, antes de otorgar el uso de la palabra a mi colega bancada, la doctora Carolina Villegas, concejal Jorge Durán Silva, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. No es para solicitar verificación del quórum, señor presidente. Usted ha hecho un gran esfuerzo de hacer un debate serio con estadísticas y mire esta soledad. Entonces, a ver si es posible verificar el quórum, a ver qué se decide por parte de la mesa directiva. Si no hay quórum, se levanta o no sé. Pero lo más lógico es que tendría que levantar. Muy bien. Verificación de concejal Durán. Concejal Marco Fidel Ramírez, adelante. Señor presidente, realmente me gustaría no solo escuchar a mi querida colega la doctora Carolina Villegas, sino que también me gustaría escuchar la explicación de la secretaria de Educación ante la grave denuncia que ha hecho mi colega el doctor Devia sobre los muchachos adoctrinados allá en Villa Amalia, en un colegio distrital, cantando canciones subversivas. Muy grave. Yo sí quiero que la señora secretaria de Educación le explique a este consejo de qué se trata eso. Yo me confieso ignorante del contexto, solamente lo que he visto en las redes sociales, pero lo que planteó hoy mi colega el doctor Devia en su intervención me causa una infinita preocupación, y yo quisiera, presidente, que la señora secretaria de Educación le explique a este consejo tal circunstancia que considero de extrema gravedad en el ámbito educativo distrital. Señor presidente, muchas gracias. Con gusto, concejal. Señor secretario, por favor, hagamos verificación del quórum de acuerdo con la solicitud del concejal Jorge Durán Silva. Con gusto, señor presidente. Me permito hacer llamado a los concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, así. Álvaro Acevedo Leguizamón. Presente, señor secretario, desde las 6 de la mañana en el sector. Edward Aníbal Arias Rubio. Luz Mireya Camelo. Presente. Roger Carrillo Campo. José David Castellanos Orjuela. Rolando González García, presento excusa, señor presidente. Luz Marina Gordillo Salinas. Roberto Inestrosa Rey, presento excusa. Josman Yain Martínez Moreno. Nelly Patricia Mosquera Murcia. Sina Rocío Navarro Prada, presento excusa, señor presidente. Daniel Palacios Martínez. Javier Santisteban Millán. Presente, señor secretario. Manuel Sarmiento Argüello. Carolina Villegas de Nubila. Presente, secretario. Señor presidente, me permite informarle que en este momento contamos con 4
honorables concejales, miembros de la... Regálame un segundo. Cuatro honorables concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, en consecuencia, contamos con quórum deliberatorio. De otras comisiones se encuentran presentes los siguientes honorables concejales: Jorge Durán Silva y Marco... Jorge Durán Silva, perdón. Presente, señor secretario, gracias. Marco Fidel Ramírez Antonio. Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, el concejal de los cristianos, está presente y sesionando, señor presidente. Señor presidente, le informo que se ha llevado a cabo la verificación del quórum, contando con quórum deliberatorio. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, concejal Carolina Villegas, tenga la gentileza de hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, buenos días a todos. Esta intervención pues tiene que ver con educación inicial, porque en un debate de control político sobre la calidad de la educación en Bogotá, creo que no podría faltar el esfuerzo enorme que se ha hecho en los últimos años en la ciudad de Bogotá sobre la educación inicial. Entonces vamos a arrancar en principio con un pequeño contexto. Siguiente, por favor. No, anterior. Anterior. Gracias. Digamos que de educación inicial se puede hablar y rastrear los primeros debates casi que desde los años 90 del siglo pasado, pero hay un punto de inflexión que se toma realmente como punto de partida y es el año 2006, en donde se promulga, o en la fecha en que se promulga la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098-2006, y que en su artículo 29 define el desarrollo infantil como un derecho en la primera infancia y la educación inicial como un derecho impostergable. Entonces arrancamos esta línea de tiempo desde el 2006, pasando a el año 2010, cuando se empiezan a desarrollar a profundidad los conceptos de educación inicial y de atención integral, que se plasman finalmente en el lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial, que la define como aquella que se dirige a los niños y niñas en la primera infancia, acorde con los requerimientos y demandas del desarrollo del niño y la niña, por lo cual es válida en sí misma y no solo como preparación para la educación formal. Se entiende entonces que la educación inicial obedece a un enfoque que busca garantizar los derechos y potenciar el desarrollo de niños y niñas. Ojo a estos dos puntos: garantizar sus derechos y potenciar el desarrollo de niños y niñas, que es realmente lo que va a ser la hoja de ruta de allá hasta pues el año 2016, en que se promulga la Ley de Primera Infancia y pues por supuesto lo que sigue. En el 2011, Bogotá formula su política pública de infancia y adolescencia con una fecha entre, digamos, con una proyección entre 2011 y 2021, en la cual se reconocen las distintas ofertas sectoriales existentes en la ciudad, se asume como derrotero la educación inicial en el marco de una atención integral que trasciende, y en esto es muy reiterativo el proceso de educación inicial, que trasciende el enfoque de preparación para la escuela, fundamentado en la política de intersectorialidad y con el norte puesto en el desarrollo infantil. Luego, entre el 2011 y el 2015, Bogotá participa activamente en toda la línea técnica de la definición y la formulación de la estrategia y la posterior política de Estado de cero a siempre. Y en el 2016, creo que fue un hito histórico para la ciudad de Bogotá, porque por primera vez en el país se materializa la ruta integral de atenciones para la primera infancia como una herramienta de articulación entre las distintas ofertas del distrito y con el propósito de dar cumplimiento a ese artículo 29 de la Ley 1098 de la que hablamos al inicio en el año 2006. Por supuesto, en ese mismo año se promulga también la Ley 1804-2016, que es lo que hace el tránsito de la estrategia de cero a siempre y lo eleva como política de Estado.
Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco, a adentrarnos sobre el tema de la ruta integral de atenciones. Si bien la ley de 0 a siempre prevé en esta ruta integral 8 atenciones, la ciudad de Bogotá va mucho más allá e incluye 28 atenciones a lo largo de este ciclo vital, teniendo 2 atenciones especiales que tienen que ver con la prevención de la maternidad y la maternidad temprana. Y lo digo aquí pues porque en esta semana ha sido reiterativo en este consejo que hemos hablado que la tasa de embarazo en adolescente se redujo en un 30% en estos 4 años, que ha sido un gran logro y que además tenemos que enmarcarlo en esta ruta integral de atenciones a la primera infancia. Existen atenciones específicas que dan cuenta de la educación inicial, las cuales son responsabilidad de la Secretaría de Educación, Secretaría Distrital de Integración, que también pues creo que es un llamado a los colegas, porque cuando se habla de educación en Bogotá hay que invitar a la Secretaría de Integración Social, que tiene gran parte también con este proceso de educación inicial. Dentro de esta ruta, creo que uno de los grandes retos y logros fue la articulación intersectorial, porque digamos que cada uno cumplía con sus funciones, pero el reto ahora era cómo nos hablamos, y yo creo que los sectores pues más importantes fueron sin duda integración social, educación, salud, cultura y por supuesto el ICBF regional. Y aquí se dio realmente el proceso de formulación e implementación, pero la implementación iba más allá, fortaleciendo los mecanismos de gobernanza que tiene la ciudad de Bogotá y coordinando esa mesa de primera infancia en cabeza de la Secretaría de Integración Social con los comités, con el Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia, CODIA, y con los comités operativos locales de infancia y adolescencia, COLIAS, que fueron creados en la política pública de infancia y adolescencia. Es como se baja, digamos, toda la ruta integral de atenciones a la primera infancia a los territorios de la ciudad de Bogotá. Creo que un punto también a señalar y del cual tuve la oportunidad de hablar de ello con la Secretaria de Educación es que a través de esta ruta integral de atenciones se favorecen las transiciones armónicas entre lo que es, digamos, el proceso de los niños en los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social y lo que viene a ser la transición a la educación formal, que sin duda alguna redunda en la calidad educativa a futuro de estos niños, pero también como en ese fortalecimiento de sus capacidades emocionales y sociales. Siguiente, por favor. Algunos logros importantes para el 2019, Bogotá tiene 192.953 niños y niñas atendidos integralmente en la ciudad. Y esto es fundamental porque antes habíamos tenido unas cifras más elevadas que hablaban de atención integral a la primera infancia, pero en realidad no eran integrales. Teníamos unas familias que recibían un bono una vez al mes y esos niños estaban contados como si recibieran una atención integral cuando en realidad no la tenían. Entonces esta cifra es verdaderamente histórica y es un avance de la ciudad que no tiene precedente ni en la misma ciudad ni en el país. También es súper importante resaltar el sistema de seguimiento que ha logrado desarrollarse de cada una de las atenciones y que se viene implementando de manera gradual. En el 2017 el seguimiento a 10 atenciones, en el 2018 el seguimiento a 10 atenciones adicionales, hasta completar el seguimiento a las 28 atenciones en el año 2020. Pero no fue solo un tema de cubrimiento y de atenciones, sino también de garantizar la calidad en la prestación del servicio. Y aquí pues vemos que en el 2018, teniendo en cuenta la medición realizada a los estándares de cumplimiento, se cuenta con un 84% de cumplimiento en calidad. Esta cifra es muy importante porque la meta que se trazó la administración fue el 80% y hemos ido un poco más allá de esto, y pues por supuesto así tenemos que seguir. Esto para decir que Bogotá sin duda alguna ha sido líder en la implementación de la ley 1804 del 2016. Siguiente, por favor. Para resaltar
por supuesto la sostenibilidad de la política. Yo creo que este es un tema que ha logrado trascender las distintas administraciones de Bogotá y los distintos, las distintas ideologías, y ha sido la garantía de los derechos de los niños y niñas y por supuesto el objetivo común de potenciar el desarrollo infantil. Y como lo decíamos ahorita, la articulación no solo intersectorial a nivel de distrito, sino también con la nación, lo que redunda por supuesto en la calidad del, en la calidad del gasto, en la eficiencia de la administración pública y en el bienestar de los niños, niñas y sus familias. Siguiente, por favor. Hay unos retos, digamos que esta presentación termina con unos retos y también unas oportunidades. El primero es el tema de migración, que no es un secreto para ninguno de nosotros. El tema de la migración y una población que llega y se va al poco tiempo, creo que tenemos que empezar a medir en la ciudad de Bogotá cuáles son los tiempos promedios en que están durando estos niños de población venezolana en nuestros servicios de primera infancia y si la ruta está en la capacidad de estructurar y, de estructurar y sostener un proceso pedagógico, digamos, individual en este marco de volatilidad, digámoslo así. Otro de los retos enormes que tenemos es el déficit de cobertura por zonas, y esto pasa por ejemplo en algunas UPZs donde se sigue prestando o donde las maestras van, digamos, a las instalaciones de la Secretaría de Integración Social cuando no se logra la cobertura de educación formal para niños de 4 años. Creo que este es un riesgo, este es un reto que tiene además que ser previsto en el estudio del POT. También, el siguiente por favor, como para terminar, creo que esto es lo más importante, secretaria, y aquí hago énfasis porque yo espero que Dios me dé la oportunidad de estar aquí los próximos 4 años y estaremos, gracias, aquí estaremos. Y necesitamos tener muy claro cuáles son las necesidades específicas del sector educación para que garanticemos la prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia en el sector de educación, en la educación formal de nuestros niños, que garanticemos que siga esta alianza con las cajas de compensación que permite hablar realmente de una atención integral a la primera infancia. Y pues por supuesto también un reto que vendrá en el POT es, como lo decía mi colega el presidente Santi Esteban de esta comisión, era la población se está envejeciendo. ¿Qué vamos a prever en dotación, bueno, todo lo que tiene que ver en el POT y cuál es el impacto estimado de este en la oferta de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en el distrito? Muchas gracias. Con mucho gusto, concejal Carolina Villegas. Señor secretario, por favor, registra concejales que han hecho ingreso. Con gusto, señor presidente, me permite informarle que de otras comisiones han realizado su registro electrónico los siguientes honorables concejales: David Vallén Hernández y Andrés Eduardo Forero Molina. Señor presidente, me permite informarle que se ha llevado a cabo la certificación de concejales. Perdón, concejal Andrés Forero, ¿vas a intervenir? Ah, bueno, entonces en ese orden de ideas tiene usted el uso de la palabra a partir de este momento. Gracias, señor presidente, muy brevemente mi intervención. Esta no es mi comisión, pero a pesar de eso, pues es una proposición del partido, de un tema de la mayor relevancia. Ya habló usted, ya habló la concejal Carolina Villegas, y pues para no extenderme en el uso de la palabra más allá de lo que está dispuesto en el reglamento para el partido, pues sí quisiera poner de presente, señora secretaria, que yo resalto los avances que se han hecho en temas de educación en la ciudad durante esta administración. En primer lugar, pues hay que decir que no vamos a lograr una de las metas que nos habíamos trazado, que era una meta ambiciosa relacionada con la jornada única escolar. En el plan de desarrollo habíamos definido que al final del cuatrenio esperábamos tener el 30% de la matrícula oficial en jornada única escolar, 35% en la jornada complementaria. Y aunque el tema de la jornada complementaria pues sí se ha mantenido, lamentablemente en jornada única estamos rezagados. Yo reconozco el avance que se ha hecho, partimos del 4 o 5%, hoy estamos cerca del 16% y yo espero que una vez que termine
una vez que termine este periodo, lleguemos al 20, pero estamos un poco rezagados, señora secretaria. En tema de colegios nuevos, en lotes nuevos, yo sé que vamos a terminar de entregar 12 colegios nuevos en lotes nuevos este año, que van a quedar más o menos unos 18 por entregar para la próxima administración. Entonces, ahí yo también les hago un reconocimiento, pero otra vez pues quedamos un poco al debe respecto a las metas que nos habíamos trazado en el plan de desarrollo. La concejal Villegas, al final de su intervención, planteó un gran reto que se está enfrentando en este momento en la ciudad, y es precisamente la forma en que vamos a atender a la población migrante que viene de Venezuela. Yo sé el gran esfuerzo que ha hecho el distrito, creo que Bogotá ha sido ejemplo para el mundo de la manera en que se tiene que atender una crisis humanitaria, pero también tenemos que tener cuidado, señora secretaria, en darle también la atención a esas familias vulnerables colombianas, porque a veces están generando algunas situaciones complejas en las localidades, en los barrios, porque sienten que ellos, que también tienen vulnerabilidades, están siendo relegados a cuenta de estas familias venezolanas. Entonces, bienvenido que podamos atender obviamente a esos jóvenes, a esos niños venezolanos, pero sin postergar, sin dejar de lado a los niños colombianos que están en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, ya haciendo en cierta manera, señora secretaria, un recuento de lo que ha sido todo este periodo, yo también felicito a esta administración por la revolución que hicieron en términos del plan de alimentación escolar en la ciudad. Eso lo adelantó la hoy ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, inicialmente, usted lo ha continuado, y creo que ha sido un referente para el país y para el mundo, porque realmente se le dio mayor transparencia a un proceso que en el pasado y en el resto del país ha estado contaminado por muchos elementos que dejan lamentablemente muchas cosas que desear. Entonces, yo creo que ese también es uno de los grandes avances, señora secretaria, que ustedes hacen, me parece muy positivo. Y algo que dejo en el tintero es el tema de la educación incluyente para las personas en situación de discapacidad. Creo que ahí ha habido avances, pero todavía hay bastante más por hacer, y eso sería, señora secretaria, señor presidente, mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, concejal André Forero. En ese orden de ideas, entonces le comunico a la comisión que en este punto, concejal Marco Fidel, adelante. Señor presidente, no sé por qué presiento que usted va a informarnos que en este punto va a levantar la sesión. Quisiera rogarle, presidente. Quisiera rogarle, presidente, que antes de que levante la sesión, si es la decisión autónoma que usted va a tomar, quisiera rogarle, le permitiera a la secretaria de Educación brevemente que nos explique qué es esto de los muchachos adoctrinados en Villa Amalia cantando consignas subversivas y en entrenamiento pseudomilitar en un colegio distrital. Yo quiero saber si esa barbaridad es verdad, señor presidente, porque si eso es verdad, anuncio oficialmente que voy a poner el grito en el cielo por eso, presidente. Señor presidente, su discrecionalidad se impone en el tema. Gracias, presidente. Bueno, muy bien, yo entiendo la inquietud, la expectativa que tiene el concejal Marco Fidel Ramírez al respecto del tema de los estudiantes cantando canciones subversivas en un colegio de orden oficial en el distrito, acá en la ciudad de Bogotá. Pero, concejal, tengo entendido que la administración ha preparado en cabeza, desde luego, de la Secretaría de Educación, una excelente intervención. Viene con un informe muy detallado acerca de todo lo que hemos tratado acá en esta sesión, y la verdad me gustaría que tuviéramos una audiencia mucho más grande para que no se pierda también ese esfuerzo de parte de la Secretaría de Educación y para que los concejales nos llevemos una información que seguramente tiene que ser muy relevante al respecto de cuál es la situación actual de la educación oficial en Bogotá e incluso también de la educación privada, yo supongo. Entonces,
más. Yo, consejera Macofiel, voy a dejar a usted con unos dígitas más de expectativa al respecto, y yo voy a quedar igual, porque yo también quedé un poco como aterrado al respecto de ese anuncio que hizo mi concejal, mi colega concejal Devia. Pero entonces, hoy, por lo pronto, vamos a suspender el debate y lo haremos en una próxima comisión de gobierno. Entonces, señor secretario, siguiente punto en el orden del día. Con gusto, señor presidente. Quinto, comunicaciones y varios. Señores asistentes de la comisión de gobierno, se levanta la sesión. Siendo las 11:45 de la mañana, se levanta la sesión de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, citada para hoy 28 de septiembre de 2019. A todos, muy buen día.